pasa? ¿Quieres que te cuente qué pasa? Por favor. Bueno. A ver, vos... Hasta acá. Corregime, si me equivoco, me corregís, está todo bien. Pero con el único que tenés ganas de pasar la noche es conmigo. ¿No me corregís? Cuando te dije que me gustabas, en realidad estaba confundida y siento que me mareé y no entendía mucho lo que pasaba y eso me pasó. ¿Y ahora entendés? Sí, entiendo que me gusta Tato mucho. Claro, me pegaste un cachetazo. No, pero me quedó clarísimo. Me pegaste dos cachetazos, terminá la cachetazo. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacerlo. ¿Es que el beso o el cachetazo no...? Te vas a ser estúpido. No me hago el estúpido, te gusta pegar, guacho. Pegarte. ¿A querés pegarme? ¿Me bajo la pieza? No, para terminar acá, ¿qué te pasa? ¿Sos histérica así toda la...? ¡Ah, yo soy histérica porque te devuelvo el beso! ¿Devolverme el beso? Esa lengua está incontrolable. Me tocaste la campanilla casi más bonita. Pero ya que eres estúpido. ¿Otra vez me lo vas a decir? ¿Tienes un problema conmigo? No, vos tenés un problema conmigo. Empezá a decir la verdad, o sea, cómo cambia todo, ¿eh? ¿Por qué no me dejás en paz? Es aburridísimo vivir en paz. Si querés emoción... hacete gracioso. Búscalo en otro lado. No me digas que lo busque en otro lado porque me voy a confundir, después malinterpreto las cosas. ¡No! ¿Por qué me tiene que pasar estas cosas a mí? ¡Está muerto! ¿No estamos abusando un poco? ¿Abusando? Sí. Se está haciendo costumbre. ¿Quieres que pare? No, no quiero que pare. ¿Segura? No, segura. Parece que siento el teléfono, ¿no? No me importa. ¿Un poco? ¿Qué es el mensaje? Ay, pero cómo insisten, por Dios. Será uno de tus amantes, ¿verdad? No tengo amantes. ¿No? No hagas una escena. No. Decilos, no, no, mal actuada. Entonces, ¿quién te llama hasta ahora? No sé. ¿Ah? ¿Quién te llama hasta ahora? Voy a ver, para. Sí, ve. ¿Quién te llama ahora? ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué me llama a esta hora? ¿Qué quiere? Ay, para que la voy a atender, ¿eh? Hola. Giselle, menos mal que te encuentro. No sabes lo que me pasó. Dale. Que me están esperando. Giselle, se murió. ¿Eh? Tulio tuvo un problema y se murió. ¿Se murió Tulio? No,
Estábamos buenos, ya sabes. Sí, entiendo, sí. Te juro que yo no le hice nada, Gise, te lo juro por Dios. Estábamos lo más bien, pero de repente se tranquilizó, se paró, se... No funcionó más. Escuchame una cosa, te quedas ahí, haces lo que yo te digo, te quedas... Me quiero quedar acá con un muerto. ¿Qué te iba a hacer? Tampoco es el lugar más feo de la casa. No digo, el sótano. Tenés cara de haber visto un fantasma. No, estoy un poco cansada, nada más. ¿Tengo mala cara? Sí, no sé si de cansada. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a la cama. Ay, Mari. No, pero para que vos puedas descansar, hacemos cucharita y yo te cuido el sueño. Lo otro, no te prometo nada. Tato. Nino, ¿qué pasa? Se activó un problema. Murió Tulio. ¿Tulio? Pero si hace un rato se fue de acá y estaba más sano que nosotros. Bueno, se murió teniendo sexo en un telo con Floppy. ¡Qué viejo pelotudo, che! ¿Cómo se va a morir así este guacho? ¿Todos los días un quilombo distinto? Dame. Tato, soy Giselle. Escuchame una cosa, yo no me puedo permitir un problema de estas características, ¿ok? Porque a mí se me acaba la empresa con esto, ¿me escuchás? Mirá, en principio se murió Tulio. Así que cálmate. ¿Se murió? ¿Dónde fue? En un telo. Esto es tu responsabilidad. ¿Mi responsabilidad? Cálmate. No me calmo un carajo. Bueno, te calmas igual. Porque nos vamos a perjudicar todos. Después vamos a ver qué hacemos. ¿Hacemos, me decís? A ver qué haces vos. No te laves las manos, que fue una de tus chicas que se cargó a Tulio. ¿Lo mató? Una sobredosis de sexo. Acá nadie se cargó a nadie, querido. Acá Tulio se hizo el Tarzán y le falló la liana, ¿ok? Entonces, hacete cargo de lo que te corresponde. ¿Dónde está Floppy ahora? Sigue en el hotel. Le pedí que no se moviera. Lo que pasa es que no sé cuánto más la puedo retener al lado del finado. Giselle, por favor, que ni se le ocurra moverse de ahí a esa chica. Pero vos lo decís fácil, darling, porque vos no estás encerrado en la habitación con un muerto. Calmate un poco, que se me acaba de ocurrir una solución. Amigo Lalo. Y bueno, ¿desde cuándo te tengo que dar explicaciones a vos de mi vida? No entiendo. Te enteraste que lo transfirieron, ¿no? ¿Perdón? ¿De qué me estás tratando? Pero no te hagas la mosquita muerta, te enteraste que sos tremenda. No lo puedo creer. ¿Por qué te pensás que tenés algún derecho sobre mí, mi amor? Entre nosotros no pasa nada. Perdedor. ¿Perdedor? ¡Cálmate! ¡No te metas, Lalo! No te puedo creer, es un genio. Es un genio. Murió como vivió. Estás hablando de una tragedia, Cristian. ¿Qué tragedia? Hay muerte mucho peor. O sea, dame 10 bolsas de esa muerte. Quiero esa muerte. Parece un horror que te rías de esto. Tenés que pensar en la gente que se quedó acá. Pobre, sí, te estás riendo. Pobre la mujer. ¿Para qué barata la sacó el gordo este, no? Porque ahora no va a tener que dar ninguna explicación de todas las cagadas que se mandó durante toda la vida. Yo nunca le perdonaría a un tipo que me haga una cosa así. ¿Vos? Sí, ya sé, te escuché. Hay que ver qué tipo de relación tuvo con su mujer, ¿no? No. La bronca que me da las minas que se tratan de hacer las liberales, ¿no? ¿No sabes lo mal que queda? Porque vos pensás lo humillante que es para una mina que su marido le meta los cuernos y que encima se muera teniendo un orgasmo. Me parece un espanto. Bueno, basta. Dejemos de pisotear la memoria del pobre Tulio, por favor. Tatito, yo me... Si necesitas algo más, me llamas. Yo me voy a quedar levantada. No, acostate tranquila. No necesitamos más nada. Bueno, gracias, hasta luego. Chao. Yo también me voy a ir a dormir. ¿Vamos? Anda. Me quedo. ¿No venís conmigo? Sí, después voy. Te amo, ¿eh? También te amo. Descansa. Bueno, lamentablemente te voy a tener que dejar sola durmiendo porque yo me tengo que ir. Tengo que resolver esto antes que alguien se entere.
Te acompaño. No, no, de ninguna manera te llevo a un lugar así. Vos no estás preparada, es muy fuerte. No, no, yo no tengo ningún tipo de problema. Bueno, yo sí, no quiero, quédate. Tenés cara de cansada, dormí. Yo me ocupo, ¿eh? Me voy a casa mejor. Bueno, te llevo entonces, de paso. Por favor. No. Te tiro. Chao, que descansa. Chao. Chao, chao. Chao, che.